Saludos a todos, moradores del laberinto, y bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar de la archiconocida obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, pero la versión en formato cómic del ilustrador español Luis Bermejo. En este caso, aparte de ser ilustrador, también fue el portadista de todas las portadas que veis aquí. Este material lo sacó Touten en 1980, aunque todos los dibujos ya estaban finalizados en 1979. Lo que aquí veis es la adaptación del guión de Nicola Cuti, que ya iremos viendo más adelante sus trabajos para Dossier Negro, Vampus, Rufus, Vampirella, Creepy, 1984, etc. Y la traducción es de Enrique Sánchez Abulí, porque todo este material fue publicado originalmente por Warren Publishing. Así que estaba en inglés y fue traducido aquí en español y, como digo, editado por el sello Touten, que estaba muy en auge en aquellos años. Esta obra que veis aquí fue editada por primera vez en 1980. Sacaron tres tomos en formato rústica con 48 páginas a todo color. Y en 1981 sacaron otro tomo que recopilaba estos tres. Tenía 144 páginas, también a todo color, y exactamente igual que el material que viene en el interior de estos tres tomos. Y ese número no lo tengo porque es bastante complicado de conseguir, y ya teniendo estos tres, pues tengo la obra completa. Realmente lo otro es, pues lo que digo, una recopilación de estos tres. Y además no incluye las portadas, creo recordar. Solo incluye una portada genérica donde aparece este dibujo, y el resto pues es ya el cómic. No incluye las tres portadas que vemos aquí en estos tres números. Una cosa que hay que tener en cuenta es que este material no es del todo fiel a la obra de Tolkien, puesto que vio la luz con motivo de la película de animación de Ralph Bakshi en 1978. Así que, como digo, no es fiel 100% a la obra de Tolkien, pero igualmente disfrutable. Y vamos a sumergirnos en sus páginas. Por aquí tenemos el primer tomo, que como veis ya es una declaración de intenciones, ya la propia portada está recordando muchísimo a la portada de la película de animación de Ralph Bakshi. Tenemos a Gandalf con la espada, los hobbits, y es exactamente igual, el mismo concepto. Nos empieza un poco explicando toda esta historia introductoria de lo de tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en sus casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, y toda la historia que ya seguro que os sabéis de memoria. Y aquí tenemos un mapa de la Tierra Media bastante resultón donde vemos todas sus regiones. Por aquí tenemos el cumpleaños de Bilbo Bolsón, que cumplía 111 años, creo recordar. Y ahí vemos ya a Gandalf, que ha llegado para celebrar el cumpleaños de Bilbo, pero sobre todo para decirle a Frodo todo lo que está ocurriendo en la Tierra Media, el tema de los anillos del poder, darle el anillo y embarcarle en esa loca misión hacia el Monte del Destino, donde debía destruir el anillo. Vemos nuevamente a Sméagol, que cegado por su codicia acaba transformándose en Gollum. La versión de Gollum de Luis Bermejo me mola mogollón. ¡Maldito seas, ladrón, ladrón, ladrón! ¡Odiamos a Baggins! ¡Lo odiaremos siempre! Ahí la típica escena de Gollum pescando un incauto pez. Y aquí tenemos algo mítico, Sam Sagaz, queriendo apuntarse a la misión solo para ver a los elfos, porque estaba todo flipado. Me acuerdo en la película de Ralph Bakshi que no para de decir: ¿cuándo vamos a ver a los elfos? ¿Veremos elfos? Y ya te digo que van a ver elfos, se van a hartar de elfos. Por aquí tenemos a los cuatro hobbits reclutados que van a acudir a esa peligrosa misión: Frodo, Sam, Merry y Pippin. Por aquí la escena en la que Gandalf visita Orthanc, la torre de Isengard, y para visitar a Saruman, que está ahí con el Palantir, y llevarse una amarga sorpresa. Como veis, las ilustraciones de Luis Bermejo son muy acertadas y ha dado en el clavo de lo que quería transmitir la obra de Tolkien. Realmente me gusta mucho este autor, y más adelante profundizaremos un poco en su obra cuando empecemos a hablar ya de cómics de terror, porque quiero hacer especiales de cómics de terror,
ya que este hombre ha participado en cómics como Vampus, Rufus, Vampirella, SOS, 1984, Zona 84, Phantom y un larguísimo etcétera. Estoy hablando solo de cómics de terror, porque de otros géneros tiene mogollón. Este fue un autor de la posguerra, tenía colecciones como El Rey del Mar, Pequeño Pantera Negra, Aventuras del FBI, Capitán Trueno, e incluso ilustró material de libros también, de joyas literarias juveniles y todo eso. Sobre todo en la década de los 70s, 80s, también estuvo muy activo, aunque, como digo, fue un dibujante de la posguerra. En los años 40, 50, 60, 70 fue la hostia. Por aquí ya estamos en Brie y entramos dentro de la taberna del Pony Pisador, donde nuestros protagonistas, nuestros pequeños hobbits, van a conocer a Aragorn. Y aquí está Frodo, que está infiltrado bajo el seudónimo del señor Sotomonte. La escena de Brie me mola mogollón, con los Nazgûl ahí en la noche, cuando no hay nadie por las calles, como podéis ver en esta escena, para dar cuenta de los hobbits. Y aquí la famosa escena donde se meten dentro de la habitación. Pero los hobbits fueron más listos y burlaron a los Nazgûl. Tengo que repasar la obra de Tolkien porque ya se me van olvidando muchas cosas. Aquí, por ejemplo, es cuando van a la cima esta de Amon Hen, creo que se llamaba. Como digo, se me van olvidando las cosas. Yo antes esto me lo sabía al dedillo, pero van pasando los años y los años y claro, se van olvidando las cosas. Yo creo recordar que esto era Amon Hen, que también son ahí atacados por los Nazgûl. Y esta parte mola mucho porque estamos viendo a Beren enfrentándose contra Morgoth, el señor de Sauron. Y aquí ya entramos en una escena que es como una especie de flashback dentro del propio cómic y dentro de la propia obra, donde estamos hablando de material del Silmarillion y concretamente la balada de Lúthien Tinúbiel y Beren. Que por cierto, hubiera molado la ilustración de ver cómo cuando Beren le arranca el Silmaril a Morgoth de la corona. Había por ahí un hombre lobo que era Karcharoth que corta la mano de Beren, se come la mano de Beren con el Silmaril dentro, y luego el Silmaril, como tenía esa luz tan poderosa y tan pura, acaba con Karcharoth. Me está viniendo a la cabeza la película de animación porque no tiene desperdicio, es buenísima, pero de eso ya hablaré más adelante. Aquí los tres trolls que se convirtieron en piedra, esto es parte del Hobbit. Fijaos esta ilustración de Luis Bermejo, brutal. Y con esto concluye el primer número. El precio original de estos tomos era 200 pesetas, no está nada mal. Por aquí tenemos el número 2. Nuestros héroes ya están en Rivendell. Ahí tenemos a un Frodo moribundo. Y ahí a Sam tan contento porque ya ha conocido a los elfos. Por aquí es la parte del concilio de Elrond, donde van eligiendo a todos los héroes que acompañarán a los hobbits a esta peligrosa misión. Formada por Legolas, Aragorn, Boromir, Gimli y los cuatro hobbits. Y bueno, Gandalf también, claro, por supuesto. Esta es la escena del paso de Caradhras, para llegar a las minas de Moria. Y aquí ya en las puertas de Moria. Realmente, como adaptación de la película de animación, este cómic está genial, lo adapta súper bien. Di amigo y entra libremente. Melon. Aquí tenemos también la escena del Kraken, muy chula. Y por fin ya estamos dentro de Moria. Fijaos cómo representa Luis Bermejo todo lo que son las minas de Moria. A mí me parece alucinante, sobre todo esta ilustración. Por aquí tenemos al insensato de Pippin, que tira una piedra y pone en alerta a todas las alimañas que había allí abajo y que les empiezan a atacar de formas bestiales. Orcos, trasgos, gigantes y todo tipo de criaturas que, bueno, ya sabéis cómo continúa. Aquí disparando flechas, entrando por las puertas, con las dagas que brillaban cuando se acercaban los orcos, la daga Dardo,
y aquí comienza la batalla. Si observamos cómo Luis Bermejo caracterizaba a los orcos, podemos apreciar muchas similitudes con el trabajo de Esteban Maroto, por ejemplo. Es muy de ese palo. Y aquí tenemos una de las escenas más míticas de El Señor de los Anillos, el momento en el que van a traspasar el puente y se cruzan con el maldito Balrog que les está ahí cerrando el paso, y tenemos el famosísimo enfrentamiento entre Gandalf y el Balrog. «No pasarás, yo, el siervo del fuego secreto, el dueño de la llama de Anor, no te dejará pasar». Y todo concluye con la caída de Gandalf, enganchado por el látigo del Balrog que le arrastra a las profundidades. Después de esto, nuestros héroes escapan de las minas de Moria lamentando la muerte de Gandalf. Y por aquí tenemos el momento en el que llegan a Lothlórien y conocen a la dama Galadriel, que les concede varios regalos. Aquí vemos el ojo de Sauron, por parte de las visiones de Frodo. Y este momento también es muy mítico dentro de la saga, cuando Boromir, cegado por esa especie de codicia, codicia sin maldad, como ya sabéis, intenta quitarle el anillo a Frodo. Frodo se vuelve invisible, se asusta y también se lleva una decepción con esa actitud que había tenido Boromir. Pero claro, Boromir no lo hacía con malas intenciones, lo hacía para salvar a su pueblo, realmente. Este momento a mí me impactó mucho la primera vez que me leí el libro, también cuando vi las películas, porque la verdad es que es un momento muy, muy triste. Aquí tenemos a Boromir tocando el cuerno de Gondor porque ha sido abatido por un montonazo de flechas por parte de orcos y urukais. La verdad es que es una escena muy triste. Y con esto concluye el tomo 2. Y por aquí tenemos el tercer tomo. En la portada podemos ver a Frodo, a Sam, a Gollum y a un Nazgûl cabalgando la bestia maligna para otear el horizonte y ver si daban con estos dos hobbits, que parece mentira. La gente más sencilla tenía un peso muy fuerte en la obra y realmente se hace hincapié en eso. Hasta las personas más sencillas pueden ser las más importantes a veces. ¿Quién se lo iba a decir a estos dos hobbits, sobre todo a Sam? Este tercer número da comienzo con la muerte de Boromir. Ahí vemos a Aragorn y a Boromir moribundo, pues ya en las últimas. ¡Qué penita, qué penita! Quiero que observéis las ilustraciones de Luis Bermejo porque la verdad es que reflejan a la perfección toda una época, toda esa época de finales de los 70s, principios de los 80s, que apostaban muchísimo por la fantasía épica y todo este tipo de material. Aquí tenemos a Merry y Pippin cuando conocen a Barbol, el Ent. Y por supuesto, el regreso de Gandalf. Que ya no es Gandalf el gris, es Gandalf el blanco ahora, que todos los héroes se quedan alucinados que haya sobrevivido al Balrog. Y claro, aquí explica un poco cómo cayó a las profundidades, y es en ese momento ya te puedes hacer una idea de que Gandalf no es un mago normal y corriente. Algo más hay por ahí atrás, pero bueno, no voy a desvelar nada, aunque yo supongo que casi todo el mundo habrá leído El Señor de los Anillos o por lo menos habrá visto las películas. Tampoco estaría desvelando nada nuevo, pero bueno, me voy a callar. Aquí estamos ya en Rohan y tenemos a Théoden con Grima, lengua de serpiente ahí intoxicándolo, y tiene que llegar Gandalf a poner orden y a expulsar al lengua de serpiente de ahí para que Théoden vuelva a ser el que era. Frodo y Sam rumbo a Mordor para tirar el anillo al fuego en el Monte del Destino y así restablecer la paz nuevamente sobre toda la Tierra Media. Pero claro, son vigilados por Gollum, que el tío iba ahí buscando su tesoro. La obra de Tolkien es bestial. Si encima hacen cómics como este de Luis Bermejo, pues muchísimo mejor. Y aquí ya nos vamos adentrando en las páginas finales con la batalla del abismo de Helm. Aquí unos guerreros urukai listos para la batalla. Una imagen muy impactante. Los hobbits a las puertas de Mordor. Y por desgracia, este es el fin del tercer episodio. El tercer tomo.
Y aquí acaba la cosa, porque como está basado en la película de Ralph Bakshi, la película, si recordáis, quedó inconclusa, quedó ahí en la parte de la batalla del abismo de Helm. Y así terminan también estos tres cómics. Es una pena porque, claro, cuando los estás leyendo y llegas a ese punto, te quedas súper frustrado. La misma frustración que sentimos al ver la película de animación, que se quedó ahí cortada. Fue una putada, pero de las gordas. Ojalá en algún momento Ralph Bakshi decida retomar algo de eso, porque realmente nos dejó a todos con las ganas. Y Ralph Bakshi sigue vivo a día de hoy. Yo le sigo en Facebook. Y de hecho el tío sube muchísimo material, con mogollón de originales e ilustraciones nunca vistas, cosas muy inéditas de todas sus películas, entre ellas por supuesto El Señor de los Anillos. Y como digo, es una pena que tanto la película como estos cómics quedaran inconclusos, pero es lo que hay y es lo que tenemos. En 1980 supongo que la gente que lo leyó en su día se quedaría también súper frustrada. Pero bueno, por lo menos podemos disfrutar de estos tres números y del arte de este gran ilustrador nacido en Madrid, que es Luis Bermejo. Bueno, nació y murió también en Madrid. Nació en 1931 y murió en 2015, hace no demasiados años. Una pena porque la verdad es que era un tío muy válido, pero nos legó un trabajo buenísimo y que yo recomiendo a todos los fans de la fantasía y sobre todo pues de la ilustración y el cómic en general, porque este hombre evidentemente no solo hizo fantasía y terror, hizo un poco de todo. Como digo, pues participó en mogollón de material de la posguerra, en superhéroes patrios de la época como el Capitán Trueno, etcétera. Y puesto que estamos hablando del Señor de los Anillos y de Luis Bermejo, no quería dejar pasar también esta otra obra suya que se llama Los Ocho Anillos de Ilúvatar. En esta ocasión estamos ante una obra de fantasía, pero más orientada hacia el tema de espada y planeta, puesto que estamos en un mundo de fantasía de corte medieval, pero también con mucha tecnología. Este cómic lo sacó la editorial A.G. Vázquez en 1981, así que es bastante coetáneo a toda la obra del Señor de los Anillos, y como veis va muy en la línea del Señor de los Anillos. A.G. Vázquez, creo recordar, por lo que he leído por ahí, que era una editorial que sacaba cosas porno o algo así, y que se fueron a pique precisamente por ello. Y realmente este tomo que veis aquí, de Los Ocho Anillos de Ilúvatar, es el único material que sacaron fuera del mundillo ese del porno, que ya veis que no tiene nada que ver. Pero bueno, le quisieron dar cancha a esta obra de Luis Bermejo, y hicieron bien, porque la verdad es que es una historia muy chula y que yo recomiendo. Lo que os decía, tiene una similitud muy grande con El Señor de los Anillos. Vemos trovadores, vemos magos, pero también vemos tecnología. Está muy chula, muy chula. Y aquí volvemos a ver imágenes que recuerdan muchísimo pues a Esteban Maroto e incluso a Fran Fraceta. Y es que según hablamos del Señor de los Anillos y vemos imágenes como esta, parecen los mismos orcos de antes, pero en otro entorno más, pues eso, tecnológico, ahí con lásers, con máquinas, pero a su vez mezclado pues con castillos, dragones, monstruos, duendes. Mira, esta podría ser ella la araña. ¡Muere bajo mi espada, Hazterte! ¡Que el fuego sea otra vez tu forma! Y Blacegoth se fundió con la nada. Bestial. Pues esto ha sido todo por el momento. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, a la campanita para que os avise de próximos vídeos y por supuesto suscribiros al canal, que me ayudáis mucho a crear contenido, a seguir creciendo en estos difíciles mundos de YouTube, y por supuesto podéis hacer comentarios de qué os parece toda esta obra de Luis Bermejo, del Señor de los Anillos, si os ha gustado, si ya la conocíais y cualquier cosa que se os ocurra. Y por supuesto también me podéis comentar sobre esta obra de Los Ocho Anillos
Castillos de Libarín, si la conocíais, si lo tenéis, etc. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.